Bueno, Nacho, a ver, uno de los grandes temas de la semana, grandes en cuanto a la cobertura y la importancia que tuvo, porque se llegó al veredicto, a la sentencia para Jonathan Favro, recordemos, por violar directamente a su ahijada sobrina de entre 6 y 11 años cuando ocurrieron los 5 hechos por los cuales fue acusado y ahora condenado a 14 años de prisión. Sí, y es un juicio que seguramente a todos los periodistas nos quedó la misma sensación. No se pudo televisar, no pudimos entrar a la sala de audiencias, las versiones que teníamos venían de una familia, de otra, de los abogados, del fiscal, de alguno de los jueces. Por eso es como que algunos misterios y algunas situaciones que se dieron dentro del juicio durante no las pudimos saber. Todo el proceso. Tuvimos la suerte, bueno, de estar adentro en el momento del veredicto. Del veredicto. Pero él no estuvo. Dio sus últimas palabras antes de la sentencia y después no estuvo. La familia, Larisa Riquelme, su novia y el resto, menos dos primos que estaban en el lugar donde leyeron el tribunal el veredicto, estaban en una sala contigua, al lado. Ahí escucharon la sentencia a los 14 años de prisión contra 24 que pedía la querella, la absolución, obviamente, por parte de la defensa. La defensa, básicamente, lo que dice es, todo es mentira, la chica, la nena, no miente. Sufrió seguramente todo esto que está contando, pero no lo cometió Jonathan Favro. Acusan al entorno, acusan a un problema de familia, una venganza que fue aprovechada por alguien. Apuntan al hermano, papá de la víctima. Hermano, es el hermano, es terrible. Sí. Porque es la sobrina, de problemas económicos y demás. Pero, Nacho, hay otra causa en Paraguay también. Sí, hay un caso, otra causa en Paraguay donde también la víctima de Paraguay cuenta absolutamente lo mismo y es una nena del entorno de Larisa Riquelme, pero independientemente de la cantidad de años, que fueron 14, a ver, a mí me da la sensación que aquel que viola y aquel que mata tiene que ser condenado a prisión perpetua porque la víctima carga sobre esa mochila esa secuela de por vida. Pero como sé que lo que estoy planteando es imposible... Mirá, tu planteo no está mal, en realidad no sé, lo podemos analizar si perpetua, 30, 2, 20 años, después lo vemos. Pero no solo pensar en la víctima, sino también en el acusado, que ya sabemos si tiene o no recuperación. Sí. Todavía hay un plan, hay una cárcel en este país, una cárcel federal, que es para solamente ofensores sexuales, violadores. Para ir a esa cárcel tienen que reconocer ser violadores. Y empiezan un programa con los años que intenta recuperar a esas personas. Todavía los resultados no se saben, porque el primer interno todavía no terminó su programa. No se sabe si van a tener recuperación. Con lo cual, lo que vos decís, muchos lo avalan, no solo por la víctima, sino porque el acusado, si sale, va a volver a cometer lo mismo. Está, entre comillas, todo eso. Bueno, Favro directamente no fue a esa cárcel. Se fue a la cárcel de Marcos Paz. Sí. Al pabellón donde están ubicados especialmente los violadores. Lo que planteábamos recién, lo condenaron a 14 años, pero en realidad, Favro va a estar 7 años y medio. Porque entró antes su causa de la modificación de agosto del 2017, con lo cual, cuando cumpla los dos tercios de la pena, va a poder salir. Por los beneficios. Por todos los beneficios. No es que queda libre, ya está. No. Va a estar beneficio con un régimen todavía preso, pero va a tener el régimen, por ejemplo, de acondicional y demás. Puede salidas transitorias, puede tener un montón de beneficios, porque de hecho, en la causa, fue bastante confuso. Hoy lo conversábamos con Francisco y con los chicos de la producción. El Tribunal 12, el juez Luis Márquez, la doctora Claudia Moscato y el doctor Daniel Medina lo terminan condenando por abuso sexual gravemente ultrajante y por corrupción de menores, que no es lo mismo que acceso carnal. No es lo mismo que acceso carnal. Es decir, los jueces no dieron por probado el tema de la violación anal o vaginal. Eso lo demostró una pericia ginecológica. Y dieron por probado el tema de la pericia tecnológica. Y tampoco dieron por probado el tema del sexo oral. Con lo cual, si se hubiera probado el acceso carnal, la pena quizás hubiera sido más dura. Por eso la pena es inferior, porque de hecho, en el artículo 119 del Código, las penas por este tipo de abuso sexual gravemente ultrajante, que son tocamientos y situaciones muy complejas, va hasta los 15 años de prisión. Así que le dieron prácticamente la máxima de ese delito.
La nena, vos tuviste, Sebastián, sí, con la familia. Sí, sí, la verdad una que... una situación muy difícil. Sí, hablaron muy bien, muy a pesar del shock y lo que significa para ellos, como decían, no es una alegría, porque generalmente es tranquilidad y alegría, un veredicto que están buscando esa cantidad de años, porque es la tristeza. Era un ídolo para Agustín, que es el hermano de la víctima, que termina descubriendo todo. Futbolísticamente, hasta cómo jugaba, le gustaba. Mirá los detalles tontos que te digo que hacen marcar de ahí para arriba. Era de la familia. Totalmente. Obviamente. Así que bueno, la tristeza, pero bueno, tranquilizadora también, porque sí, van a apelar seguramente, van a seguir diciendo lo mismo, pero sigue entre rejas. Por lo menos la tranquilidad para la familia de la